riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. Thank you.
ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Alexander Graham Bell es conocido en todo el mundo gracias al invento del teléfono. Sin embargo, hizo mucho más que eso. A su faceta de inventor se suma la de profesor y la de científico. Influenciado por su padre, una persona dedicada al estudio del habla, y por su abuelo, quien le enseñó a dominar las técnicas de la locución, el propio Alexander reconoce que una buena parte de su infancia estuvo ligada a la acústica. Pero inventó muchas cosas más. Ya a temprana edad construyó un autómata cuya cabeza era capaz de articular varias palabras. Diseñó un aerodeslizador e incluso ideó un truco, no era más que un truco, por supuesto, para que su perro simulara decir unas palabras. Pero el invento del teléfono eclipsó el resto de sus logros. Anoche hablé con Tom. Me llamó aquí, a Baddeck Bay, un lugar que me ha servido para esquivar la fama, y ahora, en estos últimos años, para ordenar recuerdos de una vida dilatada y venturosa. He hablado con mi antiguo ayudante muchas veces, pero anoche su llamada me perturbó. Intuyo que no nos volveremos a ver, y por eso, antes de colgar, me despedí con la frase ya histórica que pronuncié hace casi 50 años. Watson, ven, por favor. Te necesito. Fue en Boston un 10 de marzo de 1876. Tom Watson y yo llevábamos muchos meses trabajando en un invento revolucionario, un aparato capaz de transmitir la voz humana mediante la electricidad. Habíamos construido ya un prototipo, pero hasta entonces no había dado resultado y comenzábamos a perder la paciencia. Ese día yo me encontraba en una habitación y Tom en otra del piso de arriba, cada uno con un extremo del circuito. Recuerdo que estaba cansado y mis movimientos eran torpes. En un descuido, vertí sobre el pantalón un poco de ácido. Instintivamente llamé a mi ayudante, sin caer en la cuenta de que no me podía oír. Mi sorpresa fue mayúscula, cuando Tom se abalanzó en el cuarto, empezó a saltar como un poseso y a jurar y perjurar que había oído nítidamente mi frase a través del receptor. El invento había funcionado y el teléfono acababa de nacer. Lo cierto es que ambos formaban un gran equipo. El joven Watson, con solo 20 años, conocía todos los enigmas de la electricidad. Y Alexander Bell, apenas 8 años mayor, todos los secretos del lenguaje articulado. No en vano se ganaba la vida como profesor de sordos, una actividad de la que hizo una fuente inagotable de inspiración. Desde muy joven me intrigó el misterio del sonido de la voz. Un milagro que nace de una vibración, la de las cuerdas vocales, que se manifiesta gracias a otra, la del tímpano, y que viaja en el soporte intangible del aire. Me preguntaba si no habría una forma de copiar, con medios artificiales, ese complejo mecanismo. Y efectivamente lo había. Consistía
en fabricar un dispositivo, al que llamé diafragma, que imitara la membrana del oído humano. En un extremo del circuito, el emisor, coloqué un diafragma que recibía las ondas sonoras y las transformaba al vibrar en señales eléctricas. En el otro extremo, el diafragma del receptor realizaba la operación contraria. Recibía las señales eléctricas y al vibrar recuperaba el sonido original. El experimento funcionó por primera vez en marzo de 1876. Y ese mismo año, Alexander Bell consiguió la patente del teléfono. Fue un golpe de suerte, porque otros dos inventores, Thomas Edison y Eliza Gray, habían presentado una idea casi idéntica, y de hecho, nunca renunciaron a su paternidad. Pero el destino sonrió al joven profesor de origen escocés, y le premió, antes de cumplir 30 años, con fama y fortuna. Ahora, solo faltaba promocionar el invento e introducirlo en sociedad. Lo presenté oficialmente en la exposición de Filadelfia del 76 y fue la gran sensación. Impresionó muy especialmente al emperador Pedro II de Brasil, cuyos elogios fueron puntualmente recogidos por la prensa. Al año siguiente, en mi viaje de novios a Gran Bretaña, realicé una prueba ante la reina Victoria, quien también proclamó su fascinación a los cuatro vientos. Lamentablemente, el entusiasmo de la realeza no fue compartido en un principio por el gran público. Muchos no entendían que hablara una voz sin rostro y sostenían que eso solo era propio de fantasmas o del demonio. Otros divulgaron el bulo de que el macabro aparato transmitía enfermedades contagiosas. Y hubo incluso algún iluminado que se remitió a la Biblia para declararlo contrario a la ley de Dios. Pronto se superaron las reticencias y el teléfono se impuso en todas partes. Curiosamente, solo su creador, Alexander Bell, le dio la espalda. A los dos años de haberlo patentado, afirmó textualmente que estaba harto de él y decidió consagrarse a otros menesteres de la ciencia. Compró una casa de verano en Baddeck Bay, Nueva Escocia, e instaló un impresionante laboratorio del que salieron muchos y muy curiosos inventos. Elegí este rincón canadiense porque me recuerda